En esta comisión vamos a develar ese manual de corrupción que por tantos años estuvo enquistado en esta Asamblea Legislativa. Investigar las organizaciones o asociaciones no gubernamentales que han recibido dinero del Estado, pero que no lo han utilizado para fines legales, es lo que deberá determinar la Comisión Especial de la Asamblea. Son 159 millones de dólares los que ha entregado la Asamblea a las ONG durante 5 años. Que esta comisión va a llegar hasta las últimas consecuencias. No nos va a temblar la mano para poder realizar esas acciones penales que van a determinar culpabilidad y responsabilidad de los involucrados en este saqueo público. Ese manual de vender gobernabilidad, ahora sí coincide. Sabemos entonces por qué esos tanques de pensamiento, esas supuestas organizaciones de la sociedad civil, siempre se han opuesto a las iniciativas del presidente Nayib Bukele. En el decreto que contiene el presupuesto para este año se detalla un total de 63 organizaciones y asociaciones no gubernamentales que recibieron fondos del Estado en 2021. Los diputados que no están en la comisión especial dieron sus valoraciones sobre ella. El uso y el manejo que se le va a dar a una instancia como una comisión especial que tiene un carácter así especial puede ser utilizado de manera revanchista, desapegado totalmente de la objetividad y de la legalidad. Por lo tanto, estaremos pendientes. En lo que tienen que insistir es en ser institucionales. Yo creo que el antídoto para revelar la corrupción y para prevenir la corrupción es la transparencia. Hay cosas que tienen que hacerse públicas. Algunos diputados también hicieron referencia al caso del parlamentario Guillermo Gallegos, que anteriormente ha sido señalado de supuestamente beneficiar a la asociación de su esposa. El caso del diputado Gallegos lo voy a decir. En primer lugar, él ni es manco ni es mudo. Él se puede defender solo. No nos ha pedido que lo defendamos si es que hubiera algo ahí. Si es que hubiera algo. Lo que sí les damos certeza es que se va a ver las ONGs todas, de quien sea. Si hay de todos los colores o todos los sabores o todas las ideologías o de cualquier religión, se tiene que ver. Porque mal uso de fondos comprobado no deja de ser nunca mal uso. Es injusto de que aquí se haya pedido dinero en el presupuesto general del Estado para poder beneficiar a su familia, para poder beneficiar su bolsa. Yo creo que eso es incorrecto aquí y en todo lugar. Eso no se puede pasar desapercibido. Finalmente, la comisión acordó solicitar al Ministerio de Hacienda el listado de las transferencias que se han hecho a diferentes organizaciones por parte de la Asamblea Legislativa. Además, la ayuda de auditores de este ministerio para que colaboren con la comisión. De igual forma, solicitarán asesoría de abogados penalistas y requerirán a iniciativa de qué diputados es que se comenzó a entregar esta ayuda monetaria. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos.